Hello, guys. Good evening, everybody. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Se me escuchan, chicos? ¿Todo está nice? ¿Bien con el audio? Yes. Sí. Good evening, everybody. Nice to see you back. Thank you for being on time, always. Okay. I really appreciate that. Guys, for today we're going to do some activities and we will have some things very important that we will have, okay? So, I will just give a like a 2 minutes for your classmates to finally arrive, okay? Solo voy a darles siempre los 2 minutitos que les doy siempre, okay? Entonces, si me van ayudando con la cámara, las personas que no me han reportado nada, los que ya me reportaron, don't worry. Okay, en eso me carga también la plataforma. Okay, hold on, guys. Okay, ahora sí ya tenemos. Bueno, sigue cargando la plataforma, chicos. Ok, Patty, don't worry, espero que sigas mejor. Espero que sigas mejor, Patty, tranquila, sí, no te preocupes. Igual, si te sientes más cómoda con la cámara apagada o algo, tranquila, ok, no te preocupes. Bien, guys, for today we will have some pretty important things. El día de ayer, si se recuerdan, estuvimos viendo toda la parte de regular verbs, sorry, les mandé algunas prácticas, algunas tareas. Gracias para quienes las terminaron. Sin embargo, chicos, vamos a comenzar con lo que serían irregular verbs. Quiero que acá me pongan mucha atención, ¿sí? Porque es un tema importante en mi punto de vista. So, let's start with irregular verbs. If you can let me know when you can see my screen, I will really appreciate it. Okay, chicos, bien. ¿Qué es un ir? Bueno, vamos a hacer un review del día de ayer. El día de ayer estuvimos viendo lo que era simple past, pasado simple, y estuvimos viendo de que hablábamos de una acción que comenzó en el pasado y que esta también terminó en su pasado, ¿verdad? Y estuvimos viendo los verbos regulares. ¿Qué cuál era una de las características que veíamos en los verbos regulares? Que se les agrega el ed al final. Correcto, pretty good. Que la mayoría o casi a todos, un 90%, les agregamos ed al final. Y la única diferencia es que en algunas veces la Y solamente se cambia por I latina y luego ed. De ahí, todo es igual. Entonces, les explicaba que esos verbos se caracterizan por no cambiar. Sin embargo, ahora caemos en los verbos que sí cambian totalmente. They change 100%. And here we have some of them. Ok, vamos a ir ejemplo por ejemplo. Ok, las dos oraciones de cada ejemplo. Betsaida, let's start with you, please. I did my homework. I didn't do laundry. Thank you. Lupita, next one. You get up at noon. You didn't get up at 10. Okay, thank you. Freddy, next one. He went to sell. He didn't go to library. Thank you. To the library. Next one, Mayeli. Mayeli, no te escucho. Perdón, tenía apagado el micrófono. No worries. We meet our classmates. We didn't meet our teacher. Okay, thank you. Next one, Rosibel. You can come late.
you didn't come home early. Good. La primera, late, okay? Late. Good job. Danny, last one. Danny, la última. They had a picnic. They didn't have a... Okay, thank you. Thank you, Danny. Good job. Bien, chicos. Si ven acá, tenemos la parte afirmativa y la parte negativa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el día de ayer yo les explicaba que cuando tenía la parte negativa utilizábamos didn't y funcionaba como auxiliar? Y que el verbo que le seguía era un verbo en su tiempo de presente, porque ya teníamos algo en pasado. En este caso estamos viendo el verbo en presente y estamos viendo de la primera oración su pasado de manera irregular. For example, do es el verbo en presente, and later the past of this one is did. I did my homework. I didn't do laundry. Hice mi tarea, no hice lavandería. Didn't está funcionando como negación y como auxiliar e identificador de pasado. Por eso el verbo que le sigue, que es el verbo principal, siendo do, está en presente. Pero en esta, que es una oración afirmativa, que de un solo va en pasado, utilizamos el verbo en pasado, y en este caso este es irregular. ¿Se comprende? ¿Por qué están así? Ok. Tenemos también get up. Su pasado es got up. Go. Su pasado es went. We have meet. Y este es met. Este sí se lee tal cual. Met. Tenemos come. Y tenemos came. Y tenemos have. Y had. Esos son los verbos en pasado irregular. ¿Sí? En la lista que les mandé ayer la vieron, ¿verdad? Yes. Esa lista, si ven, tiene más verbos. ¿Quién ya la imprimió? ¿Quién ya la tiene guardada? ¿O ya la tiene en sus documentos? Ok. Le recomiendo. Chair. ¿Sí? Sí, puede reenviarlo ahora, creo que me hace, porque a mí se me borraron los mensajes y ya no logré ver el link de okay. Eso. Ok, al final de la clase se lo vuelvo a mandar, ¿ok? Acordame, por favor. Thank you. Ok, ¿cuál es mi recomendación con los verbos irregulares? Agarren la lista, imprímanla y la lista va en columnas. Agarren un marcador y apréndanse 5 verbos diarios. Si se aprenden 5 verbos diarios, se los van a aprender así. So, si pueden, por ejemplo, andarle en su carro, en su mochila, en la cartera, y un ratito que tengan libre, 5 minutos. Me lo memoricé, a la cartera otra vez, les va a servir mucho. Es un tip. Se los recomiendo. Ok. What is the formula to create these kind of sentences? You only have the subject, verb in past tense, and complement. Y acá tenemos la lista de los verbos y sus pasados, que son los que ya les di. And here you have... Well, they didn't show you the example, yes. Okay, here is example. The subject, I, didn't, is didn't, solamente se coloca la negación. El verbo en el presente, do, y el complement laundry. En este caso, para la negativa. Para la afirmativa, la misma fórmula del día de ayer, solo que utilizamos el verbo en irregular. And basically, guys, that is the topic. Any questions? Questions? Pregúntame ahorita. ¿No? ¿No questions? ¿Todos estamos bien? Ok. Vamos a hacer la primera actividad del día. ¿Se acuerdan que aquel día jugamos Kahoot? Yes, let's go and play Kahoot. Vamos a jugar Kahoot. En este momento se los voy a compartir. Ok, yo creo que acá van a poder jugar casi todos, si no es que todos. Ok. Hold on. Permítanme, no me pido que inicie la sesión. Bien. Chicos, abran por favor Kahoot.it.
por favor, abran Kahoot.it, así buscan. Solo van a poder jugar 10 personas, pero tranquilos que por lo que pasó aquel día, que era injusto, hoy no hay premio, ¿ok? Bien, ahorita les comparto la pantalla para que coloquen el pin del juego. Y los primeros 10 que ingresen, vamos a participar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo tengo 9 y me falta 1. Me falta 1, chicos. ¿Quién no ha ingresado? Okay, thank you. Let's start. Bien, voy a comenzar ya. Recuerden cómo se juega, ¿verdad? Let's start. Esos son irregular and regular verbs. Vamos a ver cómo anda. Which of the following is an irregular verb? Okay. Begin. El pasado de begin, begun. Okay, begun. Okay, bien. Anótenlo, begun. Se lo voy a escribir en el chat para que les quede la escritura. Begin, begun. Vamos con la siguiente. Quiero ver cómo vamos en el podio. Okay, Hilma va adelantada. Okay. See the next ones. Which of the following is an irregular verb? Replace, kiss, snore, meet. Good. Meet. Es el que acabamos de ver, meet, met, right? De conocer o ver a alguien o encontrarse a alguien. Todos estos verbos diferentes son regulares. Replace, solo le agregamos la D. Kiss, ED. Snore, solo la D. ¿Vamos bien? Así. Ok, vamos bien, vamos bien. Which of the following is an irregular verb? Believe, have, help, Joe. Good, perfect. Have, el pasado de have. Believe, help, Joe, y Joe ni siquiera es un verbo. Believe y help son ed. Okay, next one. Which of the following is an irregular verb, guys? Hide. Pretty good.
go with the last one. Cuidado, Gilma, que más jugó para arriba. Which of the following is an irregular verb? Eat, die, add, and. Eight. Pasado de eat, eight. Bien, vamos a ver cómo quedamos. Carla, ok. Gilma, number two, and Majo, number three. Pretty good girls. Te felicito, buen trabajo. Good job. All right, guys, perfect. So, let's go over the next, bueno, ¿estamos claros con este topic? Yes? Okay. Permítanme. Ok. Vamos a hacer otro juego de verbos. Solo permítanme un segundo. Vamos a jugar también Bamboo. Ok. Here is it. Okay. Vamos a jugar, acá hay como 25 verbos. This is going to be good. Bien. ¿Me avisan cuando vean la pantalla? Yes? Yeah. Okay, let's go. Vamos a ir viendo los verbos, chicos. Tenemos bastantes, right? So, el que se los vaya, saquen su lista, la que les mandé ayer. Me avisan cuando estén listos. ¿Ya estamos listos? Yes. Thank you, Majo. Majo les acaba de mandar una lista. No están todos, pero hay bastantes de los que están acá. Okay. Okay, guys, ready? ¿Listos? ¿Sí? ¿No? Okay, let's go. Number one. ¿Quién me dice el número uno? Gastar. Okay, gastar en español, en pasado. Spent. Spent. Spell it for me. Deletreámelo. English. E-S-P-E. N-T. S-P-E-N-T. Okay. Good job. Spent. Spent. A veces, chicos, le va a tirar dos porque también le va a dar el participio. Pero como les dije ayer, participio ahorita no se preocupen. Okay. Let's go with this one. Fly. Who can tell me fly? Fail. Spell it. F-L-E-D. E? D. No. Okay, let's see. W. Nancy D. Flew. No, w. W. Flew. Fly, flew. Fly, flew. Okay, a esta tercera palabra no le vamos a hacer caso. Okay. Teacher. Sorry for that. Hazel, tell me. Solo la primera palabra, entonces es la que sí. Vamos a. Sí. Este es el participio. El participio ahorita no le vamos a hacer caso. Okay. Yeah, sorry. Solo la primera palabra. Good. Flew. Volar. Let's go with the next one. Bye. 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 Boat. ¿Quién me la deletrea? B-O-U-G-H-T. Good job, boat. Good. Next one, stand. Stood. Spell it?
Stood. Stood. Good. Stood, stood. Pretty good. Vamos con la siguiente. Swept. Swept. Spell it. Swept. See? Swept. Good job, swept. B. Was aware. Was aware. Pretty good, Carla. Ese tuve que hacer automático. Was aware. El pasado del verb to be. Win. Let's go with win. One. 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 Spell it. W-O-N. W-O-N. Pretty good. Ok, ahora voy a decirles a uno que me diga el nombre. Yo digo, por ejemplo, Cele. Cele dice el verbo y alguien le contesta. Ok. So, next one. Lupita, tell me. No, decime el verbo en presente y que alguien te conteste el pasado. Thing. Ok, ella contestó. Thought. Pretty good. Next one, Sandra. Sandra? Monteada. Right. Good. Past? Wrote. Pretty good. Next one, Hilma. Read. Ajá, pasado. Yo mismo. Read, lo mismo. Red. Se pronuncia como el color rojo. Good red. Good job. Okay. Let's go with the next one. Mayeli. Eat. Pasado. Eight. Good. Majo, next one. Drink. Drink. Pasado. Drunk. Drunk. Como que fuera con no. Good. Next one, Cele. Sleep. Slept. Pretty good. Next one, Mauricio. Hid. Hide. Hide. Hid. Good job. Next one, Brenda. Dream. Esta. Break. Break. Pasado. Broke. Pretty good. Eric Ronaldo. Sí. Pasado. So. Soft. Good. Next one, Betsaida. Wake up. Wake up. Woke up. Woke up, pretty good. Go, perdón, el siguiente, ya lo dije yo, go, pasado de go. Went. Next one, Rosibel. Meet. Pasado. Met. Make, pasado de make. Made. Next one, Brenda. Dicho de que casi no veo. Okay. Blow. ¿Pasado de blow? Blow. Spell it. Blue. E-L-E-W.
W. Blue. Como que fuera el color. Blue. 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 Next one, Freddy. Thank you. Next one. Ah, perdón, ¿el pasado? Top. Top. Se pronuncia igual que el otro. So tengan cuidado. Cuando digan to, tienen que tener cuidado cuando lo pronuncien, ¿ok? Porque pueden confundirlo con pensar en pasado. Good. Next one, Majo. Hurt. Sit, pero sit, sat. Hurt, pasado de hurt. Sat. The heart. Sat. Heart. The heart. Heart. Okay. Vamos con el siguiente. Fight. Pasado de fight. Fought. Pretty good. Get. Pasado de get. Got. 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 Give. Gave. Gave. Grow. Grew. Freeze. Froze. Froze. Speak. Spoke. 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 Hear. Here. Here. Heard. Heard. Do? Did. 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 Say? Say. Say. Say it. Said. Sorry. Said. Fib? Fib. Bad. Right? Good. And take? Took. Take? No. Took. Good job. Okay, chicos. Good job. Bien, lo felicito. Ahora, guys. Con esta práctica de verbos, vamos a pasar a la siguiente activity. Voy a darle un listado de verbos al azar de los que acabamos de practicar a los grupos. Y me tienen que crear una historia utilizando esos verbos en pasado y en negativo. ¿Ok? Mezclados, como quieran. Pueden usar. Siempre sería eso siguiendo la fórmula de sujeto. Sí. El auxiliar. Uh-huh. El... Ah, no, porque... Ah. El verbo en presente y el complemento, sí. Sí, ese es el negativo, correcto. Entonces, digamos, si yo les doy un verbo, por ejemplo, les digo meet y les digo went. Entonces, una la pueden hacer afirmativa y la otra la pueden hacer negativa del otro verbo. O sea, mézclenos. Pero quiero ver afirmativos y negativos de todos los verbos que les voy a dar. ¿Sí? Y quiero la, bueno, como van a ser verbos al azar, entonces la conversation se va a tornar creativa. Bueno, la historia que me van a contar. Bien. Permítanme. Necesito ver las salas. Ay, pero les tengo que dejar de compartir pantalla. Ok. Permítanme. 2, 3, 4. Ok. Solo voy a hacer 3 grupos. Van a quedar bastantes, ¿ok? Para que agarren bastante ayuda. All right. So, van a crear una historia creativa. Valga la redundancia. Una historia. Me van a escribir una historia súper creativa. Tienen que utilizar los verbos en afirmativos o negativos. Por un verbo, una oración. No necesito que me pasen afirmativo y negativo un verbo. Un verbo por afirmativo, un verbo por negativo. ¿Ok? Bien. Escuchen bien en qué sala van, porque no les voy a ver la pantalla después. Ok, sala número 1. Betsaida, David Moisés, Diana, Eric Ronaldo, Griselda, José David, Majo, Mayeli y Rosibel. Sala 2, Brenda, Lupita, Gilma, Jennifer Saraí,
José Luis Escobar, Mauricio, Sandra y Celia. Sala número 3, Dani, Freddy, Hazel, Jenny Catalina, Jocelyn Stephanie, Patty, Roberto Carlos y Wendy. Le voy a pedir a las personas que no puedan participar que por favor le informen a sus grupos, porque yo ya me di cuenta que a veces los chicos les están preguntando como, hola, mira, 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 y nadie les contesta. Entonces los chicos pierden el tiempo y a falta de respeto a sus compañeros. Y es uno de los lineamientos que tenemos acá. Así que por favor, si alguien no puede participar, de entrada póngales en el chat, yo no puedo participar. Y ya, y reporten a mí que no pueden participar, porque ahorita solo dos personas que han reportado, que son David, que está enfermo, está para su casa, si no me equivoco, y Patty, porque Patty está enferma. De ahí los demás, nadie me ha reportado, todos pueden participar. ¿Ok? Entonces ya saben en qué sala van, ¿verdad? Ok, les voy a compartir la pantalla. Y les voy a decir qué verbos son de cuál sala. Ok. La sala número uno va a tener, ojo, anoten, stand, spend, va a tener sleep, meet, break, hurt, blow, fight, feed, take, y el último va a ser eat. ¿Estamos bien en la sala 1? Ok. Sala número 2. Right. Perdón. Right. Think, sweep, swap, perdón, swap, go, blow, make, teach, say, speak, y vamos a poner spend, y be. ¿Estamos bien en la sala 2? ¿Sí? Ok. Sala número 3. Anotando, buy, write, drink, hurt, teach, get, give, freeze, write, hear, and go. Okay. Okay, chicos, ¿estamos claros con sus verbos? Bien. ¿Todos los verbos tienen que ir incluidos? Y es una historia creativa, ¿ok? Entonces pueden hablar de princesas, pueden hablar de lo que quieran, son libres, ¿ok? Le quiero creativa. Vamos a tener hasta las 8:45. No, 8:50. ¿Ok?
Y en base a su historia, van a seleccionar un nombre para su historia, que va a ser el nombre de su equipo, y un representante que lo va a leer. ¿Estamos claros? Ok, let's go. Betsaida, ¿en qué grupo te había puesto al principio? ¿Betsaida? Teacher, esto se me ha salido dos veces. Ok, ¿escuchaste en qué grupo estabas? En el 1. Ok. Griselda, ¿en qué grupo estabas? En la sala 1, igualmente. Ok. ¿Y Jocelyn, en qué sala estabas? Yo en la 3. Ok. Ya lo reenvié. Vamos, chicos, por favor, a trabajar. ¿Cómo es esa composición? Nos dijo que nos iba a dar el tema de la historia, ¿verdad? No, ustedes lo van a crear. Te lo juro que esto fue lo último que escuché. Ah, no, el nombre de la historia va a ser el nombre de su equipo. Me gusta. Hola, ¿alguien tiene alguna propuesta o algo para lo de la historia? ¿Algún tema? Estoy pensando. Comiencen porque no tienen mucho tiempo. 10 minutos relativamente. Creative. Si la teacher es loca, hagan la historia loca. Mejor hablemos de la teacher, pienso yo. Hablen de mí. No hay problema, me encanta. Una historia de la teacher. Háblanla, no hay problema, a mí me encanta. Ajá. Me voy para dejarlos ser creativos. Como decir, cuando yo escribo when I grow English, y ahí coma poner I think, que sería I thought, yo pienso que sé. Acuérdate mucho. Que estás hablando en pasado. No en presente, ahí está. Yo pensaba. Y le recuerdo que la historia es creativa. So, que sea loca como la teacher. Pero sí puede ser when I grow. Lo que quieran, pero creativo, ¿ok? Yo solo como recuerdo, reminder, la historia tiene que ser creativa, ok, very creative, y tiene que ser en pasado, ok, negative and affirmative, creativa, creativa, no quiero loco. Ok, dice.
Vaya, podemos hacer la historia con estas palabras, dijo, ¿verdad? Que lleven los verbos ya traducidos, serían comprar, escribir, tomar, el dolor, enseñar, tener, dar, congelar, ir, oír y go, que es como lo, casi lo mismo que ride, pero lo que ride es la diferencia es que es un medio de transporte, digamos, y go es de ir. Entonces sería una historia como... Ride es como ir en bicicleta. Ajá, como un medio de transporte que no. También puede ser montar un caballo, también puede ser montar algo. Ok. Yes, be creative, guys, sean creativos. Y nuestro personaje que se llama Vanessa. Mentira. A mí no me enoja, a mí me encanta. Y nos vamos a referir a ella. Pues sí. Siempre vaya ganando ella. Va a ser creativo porque todos vamos a hacer una parte individualmente, no lo vamos a hacer en conjunto. Mientras tenga sentido, estamos bien. No, es que ese va a ser lo creativo. Ya la armamos. Ah, ok, ok. It's up to you. Good. Y de verdad se va a llamar Vanessa, ma. ¿Cómo? De verdad se va a llamar. No podemos atacarte. No sé, preguntémosle a Vanessa si le gustaría tener un show. For sure. Démosle. Si es alguien que me mantenga y que me va a dar dinero de por vida, of course. Ah, pues ya está. ¿Qué verbos tienen disponibles? Yo puedo hacer stand. Están disponibles. ¿Quién dijo stand? Yo. Betsaida. Vaya. Voy a preguntar porque como nadie dice, como nadie escribe. Usted, David, José David, de casualidad, ¿qué verbo va a trabajar? Cualquiera. Sí, pero es que tal vez me dice uno para que así los demás sepan cuál trabajar ahí. Tiene que ser en torno al contexto que dijeron ustedes. La oración que vayan a... Sí, o sea, porque si... Ah, no puede sé. Ser. Comer o tomar, no, comerse, quizá le gusta comer. Yo agarré bastante. Comer. Ya agarraron comer, está disponible. Bueno, ahí si gusta, puede chequear el chat porque ahí están los que ahí ya tomaron. Hay 7 minutos. Encontrar. There was a little. Interpreto. No. De una vez, go. O ponemos aparte. She go. She go. Hola, Chile. She go. Remember, si van a usar el verbo en presente, es una negación. Si no, y si es una afirmativa, va en pasado. No pueden decirme she go, me tendrían que decir she went o she didn't go. ¿Ok? She went, ok. 6 minutos les quedan. No, teacher, pero es el verbo write, el primero. Ajá. ¿Y el pasado es write? En ese caso no hay problema, right, right. Pero si go, el pasado no es go, es went. Oh, go sí es went, pero estábamos diciendo el pasado de right. Ah, yo les escuché go, perdón. Perdón. Ah. Sorry, okay, keep working. Les quedan 5 minutos. Get ready, 5 minutos. Thank you.
¿Cómo van hasta ahorita o en qué han quedado? Gracias, Roberto. Bueno, yo estaba escribiendo una historia que llevara los verbos, pero ya estaba haciendo en español primero. Y de ahí le agregando cada cosa en el pasado, para después solo como irlo incluyendo ya en el, como están los verbos cada uno. Ahorita, ¿cómo vas con la historia? ¿La podrías decir? La comida la calienta. Lo que podemos hacer es, como había que hacer una negativa y una. O sea que hay que hacer una y una. Pues sí, algo así para que ya, porque ya tenemos 5 minutos o menos, quizás. Sí. Según yo, en la misma historia iba a ir lo negativo y la positivo. Yo entendí que así en la misma historia iba a ir. ¿Cómo dice Fred? La misma historia. Sí, se tenía que poner tanto el verbo en pasado como hacer una positiva al mismo tiempo. En la misma historia. Sí, me dice entonces algo en el que le podamos ayudar, Freddy, ahorita, aprovechando o algo. Vale, es que le he puesto, esta historia se trata, como decían, de dar la idea de comprar, ¿verdad? Yo le puse que quería comprar, ya va el primer verbo, un caballo. Pero había de escribir el segundo, según su sueño. Recuerden que el verbo es en pasado, no es presente. Sí, sí. Ok. Lo vamos a cambiar. Ok. Sí, un equipo que es bastante bien. Ahí está la mía, María José. No sé si así está bien. La mía igual. Puede saber si está bien, no sé. Pero de qué sí, están. Digo, no tienen sentido, después lo vamos a saber. Y si la decimos cada uno en español para ir ordenándola. Ajá, vaya, la mía es esa, que ella no se estaba peleando con el tipo porque ella quería el dinero de la persona. Vaya, entonces la mía ya llegó a discutir con él, o sea, ya llegó a ese problema. Vaya, la suya no le dígale, vaya David, dígale en español. Ella encontró a la persona ideal con la cual iba a vivir, ya que le gusta gastar mucho. Ajá, digamos que después de eso decidió no discutirse. Después sigue la mía porque dice que al fin pudo conseguir a alguien, al conseguir un sugar, al fin pudo dormir bien porque sabía que iba a tener dinero para gastar cómodamente, para vivir cómodamente. Para cámara, porque eso se le hubiera puesto. Primero él, primero David, después yo, creo. Va David, Majo, Nuria. No, primero dijo la. Yo sería el segundo. ¿Alguien dijo ¿Y quién después? Es el primero? Alguien dijo antes de mí. Yo sería la primera porque inicio diciendo que cuando mi amiga Vanessa visitó, estaba parada frente, estaba de pie frente a la, uh-huh. ¿Cómo se llama? A la fuente de en Alemania, conoció un sugar.
Y su sueño, Sí lo y conoció. alimentó su sueño de ser rica. Ah, pues. Entonces, mándela usted primero aquí al chat para ir ordenándola. Y después solo copiarla y pegarla así ordenada. Vaya, Usted de ahí, ¿quién más tiene la oración? Quiero ver. la tuya es. Nuria ya lo dijo. Griselda, ¿qué significa su oración en español? Hola, Griselda. ¿Cómo era? ¿Ya anotaron el orden? ¿Quién va primero? Ahorita va Yo. primero Betsaida, David, yo, usted. Pero lo subió ahora hasta cuando ya empezaron a discutir, ¿no? Sí, pues sí, pero la mía no era que ella decidió que no iba a discutir. No, no denos más tiempo, teacher, que no ve que estamos jodidos aquí. La mía dice, después de conseguir un sugar, a Okay, everybody, perfect. So let's go ahead and do the activity for sure. So I think that everybody's ready, right? Let's start with the group number one. What is the name of your story and who is going to say it? ¿Quién la va a decir? Esa es la parte, teacher, es que no alcanzamos a anotar todo. Okay, let's see. Okay. When my friend Vanessa stood in front of the fountain in Germany, meet a sugar and she feed her wish to be rich. She spent money in buy cars. I Japan with her sugar. She didn't spend money with her sugar when she go to the discotheque. Y pero que me falta la parte que no sé dónde está. She found the other person with whom she was going leave signs she likes to spend a lot. Me falta algo, pero no sé. Y yo no me quedo nada. She didn't fight because she won the money. Okay. Yes. That's it? Se nos perdió lo demás. Okay, Si perfect. cierta Good job. persona no cerró la sala. Okay, perfect. Good job. Te felicito. Bien, bien, bien. O sea, la número dos que lograron hacer, los escucho. ¿La dos? ¿La dos? Brenda, Jennifer, José Luis, Mauricio, Sandra, Isela. Teacher, no terminamos. Lo que tengan, los escucho. Solo anotamos una parte. Voy Ajá. a decir lo que anotamos. Once upon a time, a little fairy who wrote a diary. She thought of selling it while I sweep the house. That's all. Okay, nice. Grupo número 3. Los escucho. Nosotros sí no logramos, teacher. ¿Nada? O sea, la tenemos, pero en español.
¿Cómo así la iban a estructurar? Yo escribí una parte en inglés, no sé si la puedo decir. Yes, tell me, Nani. Jana, tell me that in the forest of a thousand apples, she bought a unicorn, but not every unicorn had superpowers. She froze on an apple. Y en eso nos quedamos ya diciendo todo lo demás y lo hicimos en español. Ya no lo alcanzamos a traducir. Ok. Bien, chicos. Good job. Bien. Les voy a dar una recomendación. No se acostumbren a escribir en español todo el párrafo y de ahí solo copy-paste y se van a ir a traductor. That is the worst thing that you can do. Because ahí no van a aprender nada. O sea, ahí literalmente van a hacer todo su pensamiento, va a ser en español. Y su cabecita va a seguir pensando en español, nunca va a pensar en inglés. Entonces, la recomendación siempre es, aunque me presenten poquito, traten de formular la idea en inglés. O sea, el traductor está para que busquen una palabra, dos palabras. Pero oraciones utilizando el pasado, ustedes ya las pueden hacer y ya tienen vocabulario. O sea, les valgo que me busquen palabritas de vocabulario, que vaya unicorn, una palabra súper wow, ¿verdad? Y todo que no sepamos. Pero traten de adaptarse a su vocabulario actual, ¿sí? Y busquen palabritas, pero la idea nunca va a ser que me agarren el párrafo, lo escriban todo en español y de ahí lo tiren a inglés. Por dos razones. Número uno, no van a aprender y no se les va a quedar en su cabecita. Y número dos, porque hay ciertas traducciones y lógicas que nosotros tenemos en español que en inglés no existen. Entonces, cuando lo quieran pasar a inglés, no les va a dar el contexto y no les va a pegar nada de lo que están diciendo. ¿Ok? So, as a reminder. Y si van a usar traductor, utilicen los traductores que yo les he mandado, de Cambridge o El Mundo. No vayan a usar traductor de Google, porque Google les va a traducir literalmente. Así. No les va a dar contexto. Los otros dos sí. Entonces, si buscan palabritas o lo van a usar, usen Cambridge. As the perfect one. That is the best one. Y, como les digo, no escriban el párrafo completo y lo tienen en inglés. O sea, manténganse en español. Perdón, me equivoqué. Uy, no lo tienen en español y lo pasan en inglés. Manténganse en inglés. ¿Ok? Solo es una sugerencia que les hago. Bien. La tarea es que van a terminar esa historia y me la van a mandar por grupos. Mañana, a lo más vengamos a la clase, uno la va a venir a decir. Y la van a terminar porque me interesa ver cómo vamos con el writing. ¿Ok? Me interesa saber si va a conseguir o no. Me interesa saber si voy a conseguir Sugar Daddy o no, for sure. Yes, porque la historia es en base a mí. Me dijeron, ¿no te molestas si decimos Vanessa? Of course no. Así que bien, chicos. Por favor, en el grupo se ponen de acuerdo y mañana sí quiero que me presenten una buena historia y no me van a salir con tres palabritas y que esa es la historia, ¿ok? Creo que identifican con quiénes están. Alguien puede crear el grupo en WhatsApp y ayúdense. Y por favor, para mañana pónganme quienes no aportaron en el grupo. O sea, cuando estén presentando, me dice, teacher, tal y tal y tal persona fue la que me ayudó. Y las personas que sí ayudan, lo voy a liberar de tarea lo que resta de la semana. O sea, la del fin de semana no la van a llevar. Y la del fin de semana es un capítulo de un libro. Así que yo que ustedes mejor ayuden esto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Okay. Teacher, los tres grupos vamos a seguir con la historia. Todos, sí. Todos. Todos. Una historia completa, que tenga lógica, pero creativa, no aburrida. Escogen un representante y le ponen nombre a la historia. ¿Ok? Usan los verbos que les di y ponen negativa y afirmativa. Pónganse de acuerdo en el grupo, saben que ahí son libres de hacerlo, ¿ok? Y ya Majo les mando la lista de verbos también. Thank you, Majo. So you can have it. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Miss. ¿Sí? Por algún dado caso, no se pueden poner, ¿tienen que ir exactamente los verbos que nos dio? O los que yo les di. Oh. Los que yo les di. Trabajemos con esos ahorita. Mañana vamos a hacer otro. Don't worry. Okay, guys. Perfect. So, ¿alguna otra pregunta? No? Okay. Son libres, chicos. Thank you for being on classes. Hagan la tarea, por favor, y todos ayuden. Porfi, okay? Y hagan historias creativas. Mándenme suerte. Okay, guys. Have a nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Cuídense.